Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Para Creer. Soy Malik240586. Una semana más, un video más. Y como pudieron apreciar en la introducción y en el título de aquí abajo, hablemos de posesiones. Y ahora de la mano de Clive Barker. Porque sí, el hombre quería escribir una pesadilla que tuviera que ver con espíritus entrando al cuerpo. El control de un alma está presente en esta obra que se titula En persona, donde solamente se requiere un escenario, una prisión, una celda de alta seguridad. Y ahí es cuando le aplaudo a Clive Barker y la astucia al momento de crear horror. No necesitas mil y un personajes, no necesitas mil y un subtramas con dos hombres. Una línea temporal perfecta y encerrarlos en este hermetismo claustrofóbico hacen que la obra se vuelva icónica, perturbadora, exquisita, pesadillesca, una joya dentro del tema de posesión y transmigración de espíritus. En persona, para mí es otra de las joyas dentro de los libros de sangre. Y me vas a decir, pues, ¿de qué va Malik? ¿En qué consiste esta pesadilla? Vamos a tener a dos personajes, Cliff y Billy, ambos presos y están compartiendo la misma celda. Le dicen a Cliff, los líderes de esta celda, que tiene que cuidar a Billy para que no se meta en ningún problema. Resulta ser que Billy entró ahí a propósito porque está buscando la tumba de su abuelo. Imagínense, porque anteriormente en esa cárcel se arrestaba a los presos y si el cargo era muy fuerte o la condena o el hecho delictivo era bastante inminente, se les ahorcaba y ahí se enterraba. Y entonces empieza algo bastante extraño. Cliff le ayuda a investigar a su compañero en dónde está la tumba y una vez que la encuentra, empieza las noches de pesadilla. Porque primeramente le rompen todo lo que se llama cara a este muchacho y le empiezan a dar unos somníferos para el dolor y para que restablezca el sueño. Él no se los quiere tomar. Sin embargo, este clip decide, dámelos, yo sí me los quiero tomar porque estar aquí en las noches y escuchar los gritos de mis otros compañeros, no he dormido bien desde hace mucho tiempo. Empieza a tomarse las pastillas y se va a un lugar de sueño, a una pesadilla muy vivida en donde están asesinos y que le dicen que la única forma de entrar ahí es que seas un nuevo habitante. O que hagas un pacto con los espíritus de estos asesinos. Empieza a sentirse extraño y al mismo tiempo su compañero empieza a comportarse muy raro. Empieza a perder peso y empieza a estar muy delgado. Parece ser que es un cadáver viviente. Una noche decide no tomarse estas pastillas y aquí empieza el horror, porque Edgar Tait, el abuelo de este muchacho, quiere poseer el cuerpo y llevárselo al mundo de los asesinos, a esta ciudad antigua en donde solamente hay criminales y va a haber un pacto y entonces él va cada noche a pelear por el alma de su amigo, por el alma de su compañero, y que él no termine en esta ciudad, con uno de los finales más brutales que le he leído a Clive Barker, muy similar al entierro prematuro de Edgar Allan Poe, hacen que esta obra de posesiones se vuelva perturbador. Imagínense una noche en una celda cubriéndose de sombras negras, el muchacho convulsionándose, escuchando las voces, gritando ensordecidamente de que todo va a acabar, que él tiene que estar convencido en irse con su familiar al otro mundo, mientras que el otro dice: es que no te voy a dejar ir, te voy a resguardar, te tengo que cuidar, y empieza a perder la locura y ya no empiezas a distinguir lo que es real y lo que es ficticio, lo que estás palpando y lo que es el mundo de los sueños, lo que puede ser empírico y lo que es surrealista, lo extrapolario al alma está metido en esta historia que hacen tétrica y aterradora.
Cada vez que vas avanzando en los libros de sangre, Clive Barker juega con tu cabeza y al mismo tiempo piensa que sus lectores son muy inteligentes, porque aquí, aunque es una posesión, también vemos esta parte paranormal, vemos esta parte de lo que hay allá en el mundo de los muertos, aquellas luces y sombras en un solo escenario, como les digo, en una habitación. Es fascinante. Y les digo, téngale paciencia a esta historia porque el final es muy triste. El final es muy tétrico. El final se vale decir, me levanto y le aplaudo de pie. Una historia, les aseguro, pavorosa. Yo creo que esa es la palabra. Es pavorosa porque no solamente te lleva a sentir el miedo a que el espíritu te lleve, sino que empiezas a perder la cordura. Y es la delicadeza, la línea que nos diferencia de los animales. Cuando no tenemos raciocinio, cuando no tenemos pensamiento, ¿cómo vencer a algo que ya está muerto? Y eso está metido en persona, la historia que está en los libros de sangre, que les digo, les aseguro, los va a dejar con muy buen sabor de boca. 5 estrellas en Goodreads, un 10 de calificación a esta historia. Qué astucia de Clive Barker meter el mundo de los sueños con el mundo real, con el mundo de la muerte. Y es, ah, ¿ustedes creen que hay otro mundo después de que muramos? ¿Existe la reencarnación? ¿Existen estos espíritus danzantes buscando la reconciliación porque aún tienen asuntos pendientes? Todo eso lo vas a descubrir en esta historia en persona con dos reos y uno y una posesión de un espíritu viejo clamando venganza. Porque ahí está la idea, malignos. El espíritu muerto, el espíritu de venganza puede matar, vas a descubrirlo acá. E inclusive vas a ver unas escenas de splatterpunk malignos, maligna, inigualables, vas a ver sesos volando por doquier que dices, aplauso, aplauso indiscutible. Pero bueno, espero les esté gustando este maratón de Clive Barker y se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para qué leer. Hasta la próxima y adiós.